Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos un poco nuestra meditación sobre el Santo Rosario. El mes de octubre es mes del Santo Rosario. Y el Rosario es una arma poderosa, una que hace contrapeso al demonio y a sus trampas, a sus maldades. El Papa San Pío X dijo: si quieren la paz, la tranquilidad, la concordia en su familia y en su patria, recen todos los días el Santo Rosario con todos los suyos. El Rosario es una oración bíblica, es una oración bíblica, al contrario de lo que afirman los ignorantes de la Biblia, es una oración totalmente bíblica. ¿Qué rezamos en Rosario? Bien, rezamos primero la señal de la cruz. Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Al hacer la cruz en nuestra frente, en nuestros labios, en nuestros corazones, bien, afirmamos nuestra fe en Cristo, Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvarnos. Él mismo dijo: doy mi vida por los que amo, y yo doy mi vida para salvar a los hombres. Vine al mundo para salvar a los pecadores. Tu Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros enemigos. Líbranos, Señor. ¿Cuáles son los enemigos? Son los demonios en primer lugar. Los hombres son enemigos por tontos, porque somos hermanos, somos destinados todos al cielo. Ningún hombre está destinado al infierno. Todos los hombres están llamados a Dios, al cielo. Después decimos: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí afirmamos nuestra fe en Dios revelado, uno y trino. Nuestro Señor se manifestó, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento. El Dios verdadero es familia. Porque Dios es caridad, decía Chesterton, porque Dios es Trinidad. Dios es Trinidad, Dios es uno, como el sol es uno, sin embargo es fuego, calor, luz al mismo tiempo. Lo mismo Dios piensa, llamamos Padre, su pensamiento interno, palabra, sabiduría, inteligencia, verbo, llamamos Hijo. Es una manera de hablar humana, generación intelectual. Desde que Dios es Dios, Dios tiene sabiduría e inteligencia, llamamos Hijo. Y el amor que une el Padre y Hijo es, llamamos, Espíritu Santo. Entonces Dios nos cree por su palabra, sabiduría del Hijo, y nos mantiene, nos ama, nos organiza por su amor, Espíritu Santo. Y a Dios Padre se atribuye la creación, a Dios la redención, salvación, porque se hizo hombre Jesucristo, y al Espíritu Santo la santificación. Pero concretamente todo lo que hace Dios fuera de sí es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después rezamos el credo en Rosario. El credo, ¿qué es el credo? Es la síntesis de las verdades fundamentales de toda la Sagrada Escritura. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Y cómo empieza la Biblia? En principio Dios creó cielo y tierra. Creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, etc. Después rezamos la oración por excelencia, la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, la oración del Señor. Capítulo 11 de San Lucas. Cuando rezan, digan. Les aconsejo de leer la explicación del Padre Nuestro en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, en la parte del capítulo de oración, la explicada al cuestionario. Después rezamos tres Aves Marías, en honor de las virtudes, fe, esperanza, caridad. Después decimos gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Otra vez manifestamos nuestra fe en Dios uno y trino. Después meditamos la vida de Cristo. La vida de Cristo, los misterios gozosos es Navidad, los dolorosos es la pasión de Cristo, Semana Santa, y los gloriosos es la resurrección triunfal de nuestro Señor. Concretamente, se medita el Evangelio. En los misterios gozosos, primer misterio, la Anunciación, capítulo de San Lucas, San Mateo también. La ángel anuncia a María. ¿Y qué pedimos? Pedimos humildad. ¿Por qué? Y porque el orgullo, el egoísmo es causa de todas las miserias humanas. Mientras que la humildad es causa del triunfo. Segundo misterio, María visita a su Isabel, prima Isabel. Pedimos caridad con el prójimo. Meditamos esta escena del Evangelio. Tercer misterio, metamos el nacimiento de nuestro Señor en Belén, en pobreza y humildad, para luchar contra el materialismo y orgullo de todos los tiempos. Niño presentado en el templo,
y finalmente venido en el templo. Todo esto es el Evangelio. Todo esto está en el capítulo 1 y 2 de San Mateo, de San Lucas. Los misterios dolorosos. Ahora vamos a meditar un poco más sobre esto. ¿Qué son los misterios dolorosos? Y los misterios dolorosos son concretamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los misterios dolorosos es la pasión de nuestro Señor. Primer misterio doloroso, ¿qué es concretamente? Y bien, es la agonía de nuestro Señor. Segundo misterio, la flagelación, está en el Evangelio. Tercero, con las espinas, está en el Evangelio. Cuarto, vía crucis, lleva a su cruz a cuesta, está en el Evangelio. Y quinto, crucifixión, muerte, en el Evangelio. Entonces, cuando rezamos el Padre nuestro y los 10 Aves Marías, bien, meditamos en esas escenas del Evangelio. Meditamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, los que no quieren rezar el rosario porque no está en la Biblia, bien, ¿de quién se burlan? O no saben, o no entienden, o fueron intoxicados injustamente por gente sin derecho. Nadie tiene derecho de tocar la Biblia, predicar la Biblia, hablar Biblia, si fuera de la iglesia que Cristo dejó encargada, punto. La Biblia es el libro santo sagrado de la única iglesia que Cristo fundó, que es la Santa Iglesia Católica. Entonces, rezamos el rosario meditando el Evangelio. Primer misterio doloroso, la agonía. ¿Y qué es la agonía? Entonces, cuando se rezan, primero el Padre Nuestro. Decimos Padre Nuestro y no decimos Padre Mío. Rezo para mí y para todos mis hermanos. Demos ahí el código moral cristiana. Perdona nuestras ofensas, deudas, pecados, miserias, como nosotros también perdonamos. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Y el hecho de rezar 5 veces en rosario el Padre Nuestro, diciendo perdónanos como nosotros perdonamos, debe impulsarnos el perdón, a la misericordia con el prójimo. Después rezamos el Ave María, concretamente, está bien, el Ave María es el Evangelio. Capítulo 1, 28 de San Lucas, ¿qué dice el ángel? Dios te salve María, Dios te manda un saludo María. Shalom lech María, en arameo hebreo, paz a ti María, llena de gracia, de santidad. El Señor es contigo y llena del Espíritu Santo. Isabel dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es Jesús. Y la iglesia añadió, sacado del Evangelio de hecho, Santa María, Madre de Dios, Madre del Señor, Madre de Dios, y añadió, ruega por nosotros. Entonces, el hecho de rezar el Padre Nuestro lentamente, pensando las palabras, y después pensando en estas palabras que decimos, y pensando en la escena del Evangelio, dije, primer misterio doloroso es la de nuestro Señor, que los hermanos tratemos en ese momento de visitar, de estar como al lado de nuestro Señor en la agonía. Los que han visto la película de Mel Gibson, así fue, peor todavía. Jesús en la agonía veía todos los pecados del mundo, todos los pecados de cada uno de nosotros, todos los pecados, todos los pecadores, como aguas negras venir sobre él. Y él aceptó de cargar con esos pecados como él, como si él los hubiera hecho. Y aceptó de expiarlos con las humillaciones, con la flagelación, con las espinas, con la cruz y la crucifixión. A tal punto que su alma humana, bien, tenía asco. Tenía asco. Padre, si posible, aleje de mí este cáliz, este cáliz, este sufrimiento es tremendo. Entonces, cuando estamos rezando el misterio doloroso, primer misterio, en la agonía, pensamos en esas cosas, tratemos un poco de estar ahí. Por eso hago una paréntesis, les aconsejo de leer y meditar ese libro maravilloso, extraordinario, que mastica el Evangelio, lo analiza, lo sintetiza, toda la Biblia acerca de la pasión de Cristo, el libro de Luis de la Palma, pasión de, o historia de la pasión de San Jesucristo, es una maravilla. Analiza todas las profecías, todo el Evangelio, masticándolos y aplicando la vida, nuestra vida espiritual. Entonces, cuando rezamos los misterios dolorosos, en este caso que estamos tratando de explicar, bien, pensemos a nuestro Señor en la agonía, pensemos todos los pecados que van sobre él, y él, inocente con lo de Dios, claro que tiene asco, pero él tiene que expiar esos pecados como si él hubiera sido el autor de esos pecados siendo inocente. Y otra cosa importantísima, ¿qué dice?
En ese momento de tentación, de asco, de dificultad, está como la espada en la pared. Padre, si posible, aleje de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. También muy, muy importante esto. Cuando estamos en dificultades, problemas, eso, aquello, no seamos como los protestantes, demos órdenes a Dios que haga nuestra voluntad. Recemos, pidamos y después, Padre, si posible, aleja de mí este cáliz, esa dificultad, ese problema, esta miseria, sin embargo, que tu voluntad se haga. Un día encontré un muchacho, guardián, policía. Le di un folleto católico, me dijo, no, gracias, no quiero. ¿Qué eres? Me dijo, yo era. ¿Y qué eras? Evangélico. ¿Y ahora qué eres? Soy nada, ya no creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? ¿Qué te hizo? Arriesgué mucho que mi papá no muriera, murió, ya no creo en él. Espera, hijito, ¿usted no cree en el Evangelio? El Evangelio dice, Padre, si posible, que mi papá no muera. Sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Eso dice el Evangelio. Entonces, cuando meditamos los misterios que hermanos, tenemos que aplicar nuestra vida al Evangelio. Entonces, el primer misterio, la agonía del Señor, pedimos como fruto la contrición de nuestros pecados, ¿eh? La agonía de Cristo, por ejemplo, está en San Lucas 22, 39, 46. La contrición de pecados. Esto, cuando recibamos el primer misterio, pidamos contrición a nuestros pecados, de los pecados de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros parientes, amigos, vecinos, paisanos y de todos los hombres, pobres hombres, engañados por mil cosas y diferentes. Entonces, esto tenemos que hacer, queridos hermanos. Y cuando rezamos pausadamente, cuando rezan juntos, traten de rezar con armonía, escuchando unos a otros, no disparar a la quinta velocidad. Uno terminó, el otro todavía le faltan 10 palabras. Esto no es correcto, esto no es sensato. Rezamos lentamente, pausadamente, escuchando unos a otros y poniendo nuestro corazón en lo que estamos diciendo. Si usted se fija el cuadro de la agonía de Cristo, Cristo sudando sangre en la huerta de los olivos, viendo todos los pecados de los hombres como aguas negras venir sobre él y que tiene asco, trate entonces de acompañarlo. Fijarse en este cuadro y unos litros, para no decir garrafones de esas aguas negras, fueron nuestros propios pecados. Cristo está sufriéndolo, sufriendo, mereciendo el perdón de sus pecados. Cada vez que pecamos y cada vez que hemos tenido la desgracia de pecar mortalmente y hemos cerrado delante de nosotros la puerta del cielo abierta a la del infierno, y bien, si fuimos perdonados, es por esta pasión de Cristo, esa sangre de Cristo derramada en su alma y en su cuerpo durante la agonía. Segundo misterio doloroso, y bien, la flagelación. ¿Qué pedimos de la flagelación como fruto? Mortificación de los sentidos, mortificación de nuestro pecado, de nuestro cuerpo. Y eso, la flagelación, es de San Juan, capítulo 18, 36, la flagelación. Segundo misterio, rezamos el Padre nuestro, otra vez perdónanos como nosotros perdonamos, líbranos del mal. Si pido a Dios de librarme del mal, no debo exponerme al mal. En la Biblia está escrito, el que se expone al peligro, perece en el peligro. Es imposible no caer en el barranco si estás a 2 centímetros del barranco, resbaladizo, va a caer, manténgase lejos. Líbranos del mal, pero no debo buscar el mal. El que hace lo que puede, lo que debe, pues Dios lo ayuda. Pero el que no hace lo que puede, lo que debe, se expone al mal, va a caer. No es falta de Dios, es falta de uno mismo. Que los hermanos con el diablo no se dialoga. El diablo es un astuto, es un hombre, es un ser inteligentísimo. Astuto, mentiroso, perverso, nos hace brillar como cosas bonitas, el lodo como si fuera oro. Entonces pedimos segundo ministerio, pedimos la mortificación del cuerpo. ¿Por qué tenemos que mortificar el cuerpo? Y bien, el cuerpo, después del pecado original, por desgracia, es rebelde. Antes del pecado original, había perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo. Y bien, eso se perdió por el pecado original. El bautismo sí nos restituye la gracia y la santidad, pero no nos restituye este orden, esta armonía entre alma y cuerpo. Entonces, tenemos el foco del pecado, inclinación al mal, lo que llamamos concupiscencia, tenemos que mortificarlo. Cada vez que sentimos algo que el cuerpo reclama de mal, de tentación, ignorarlo, hacer el contrario. Dije la flagelación.
Bien, después de haber tratado de decir a los judíos que Cristo es inocente, no tiene por qué crucificarlo porque no ve motivo de crucifixión él, ellos exigieron su muerte. Entonces, ¿qué hace Pilatos? Pilatos, cobarde, mal juez, para dar gusto a estos rebeldes e injustos, voy a hacerlo flagelar. Quizás así ellos van un poco a calmarse al verlo tan mutilado, tan maltratado, y van a dar unos golpes tremendos. Isaías profeta dice, de la planta de los pies a la cabeza, su cuerpo era una llaga. Y los que han visto la película Pasión de Cristo de Mel Gibson, esto fue y peor todavía. En esta época, los romanos y los judíos nacionalistas eran como los judíos y los árabes actuales, musulmanes actuales, se detestaban, se odiaban. Cuando un romano cae en la mano de estos rebeldes judíos, hacían con él más mal que podían. Y cuando un judío cae en la mano de los romanos, también se vengaban siendo paganos ellos. Entonces, la flagelación, queridos hermanos, no fue cualquier cosa. La flagelación fue realmente cumplimiento de la profecía de Isaías profeta, algo tremendo. Normalmente la flagelación tenía que acabar con su vida. Y la flagelación era la pena inferior a la crucifixión. Infección. Y toda esta flagelación de nuestro Señor se hizo ¿para qué? Para expiar nuestros pecados, pecados de lujuria, pecados de abuso de los sentidos, de los pecados. Por eso tenemos que mortificar nuestro cuerpo, no obedecer a nuestras pasiones cuando sabemos que está mal y hacer el contrario. Hacer el contrario, cuidado. Los santos dicen que el infierno, cuerpo y alma se pelean y se maldicen. El alma dirá, por tu culpa estoy en el infierno, y el cuerpo dice, por tu culpa, porque usted era el jinete, tenía que guiarme y frenarme. Es algo serio. A la resurrección, alma y cuerpo se unen otra vez, y los buenos a la dicha eterna del paraíso, y los malos, que viene el pecado mortal, al fuego eterno del infierno. Flagelación, mortificación del cuerpo. Y también los santos dicen que la flagelación fue hecha para rescatar, sí, para expiar los pecados de la impureza. Hoy, por desgracia, ya no hay pudor. Los hombres, las mujeres, supuestamente cristianas o más o menos cristianas o paganizadas, se visten como mujeres de mala vida. Una mujer cristiana debe cubrir su cuerpo, su pecho, sus espaldas, su hombro, y cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas. Y no cuando se siente, todo se muestra, ¿no? No es correcto esto. Y esos pantalones bien apretados, eso no es correcto, no es cristiano. Nuestro Señor dijo, el que se fija una mujer codiciada ya adultera en su corazón. Es algo serio, es algo grave, es algo peligroso. Entonces la flagelación es la expiación de los pecados cometidos por los sentidos. Pedimos la mortificación corporal. Tercer misterio, la coronación de espinas. Fruto del misterio, pedimos la mortificación del espíritu y del corazón, del orgullo y del amor propio. La coronación de espinas está en San Mateo 27, 27. Coronación de espinas. Después de haberlo flagelado a muerte, ¿y bien qué van a hacer? Van a burlarse de él, van a dejar una corona de espinas muy agudas como agujas y ponerla sobre su cabeza y con un palo la hacen penetrar. Según la Semana Santa, muchas de esas espinas entraron bien dentro de su cabeza. Y después pusieron un bastón de rey en su mano, venían, genuflexión, ave rey, saludo rey de los judíos, y daban un golpe a su cabeza, escupiendo su cara. ¿Y por qué nuestro Señor sufrió todo esto de la flagelación? Y bien, para expiar nuestros pecados de orgullo, amor propio, susceptibilidad, etc. Hay gente, apenas escucha una palabra, tiene que quedar días y días sin hablarse, enojados, con cara de no sé qué. Espere, espere. El orgullo nos causó la ruina. La humildad de María nos causó la salvación. Cuidado, queridos hermanos. Tenemos que mortificar nuestro amor propio. Estás enojado, estás triste, estás hirviendo de cólera en tu dentro, cállate, no diga nada. Si usted habla en este momento, eres un tonto. ¿Por qué? Porque va a disparar flechas agudas que penetran profundamente el corazón del otro. Ay, discúlpeme, sí, pero duele sacarlas. Mejor no decir nada en este momento.
Entonces, esta curación de espina, queridos hermanos, es una invitación a la mortificación del orgullo, del amor propio, de la como susceptibilidad, etc. Muchas veces no nos damos cuenta, pero por dentro apenas una palabra nos llega, es un volcán de fuego en nuestro corazón, todos sin excepción. ¿Por qué? Porque todos estamos inclinados a eso, tenemos que dominar esta actitud por amor a Cristo. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, los 10 Aves Marías, fijémonos en la curación de espinas, estos soldados, esta humillación, esta curación de espinas, esta humillación de nuestro Señor, y lo acepto todo sin decir nada. Sin decir nada. Curación de espinas. El orgullo es causa de todos los pecados. Orgullo, egoísmo, amor propio. La contraria es la humildad y la caridad. Por ejemplo, alguien te acusa, alguien te menosprecia, alguien te insulta, okay, puede ser injusto muchas veces, gracias a Dios. Pero mire, en este momento no es el momento de pelear. Cállate, ofrezca al Señor las cosas mientras, y sobre todo en la familia, ¿no? No hay de otra, que hermanos, no hay de otra. Mire el mundo actual cómo anda. Está al borde de una guerra mundial atómica. ¿Por qué? Por orgullo de la gente. La gente, en lugar de hacer penitencia a los pecados, todavía quieren pecar más. Y esto va a terminar muy mal. Felicidad, paz, tranquilidad y pecado no pueden coexistir. Y cada vez que pecamos porque no somos humildes para obedecer a la ley de Dios. Cuarto misterio doloroso, Jesús lleva la cruz a cuestas al Calvario. ¿Qué pedimos? Pedimos paciencia en las pruebas. El Vía Crucis está, por ejemplo, en San Lucas 23, 26 a 32. Y bien dice el Evangelio, después de la flagelación, Pilatos muestra a Cristo al pueblo, diciendo, he aquí el hombre, y bien gritan todos como locos, crucifícalo. Bien, él, cobarde, va a lavarse las manos, estoy inocente de la sangre de ese hombre, y ellos como locos gritan que su sangre caiga sobre nosotros, nuestros hijos. Allí fue algo diabólico. ¿Por qué? Porque cuando dicen que su sangre caiga sobre nosotros, nuestros hijos, significa no te preocupes, Pilatos, no hay nada que temer, este hombre es un malvado, merece este pino, no hay ningún problema. Y sí, hay problema gravísimo. Hay problema gravísimo. ¿Por qué? Porque Cristo es el inocente Cordero de Dios. Lo mataron por envidia. Ahora lleva la cruz, cae 3 veces, se levanta. Si me hicieron ello obligado, lo ayuda. ¿Y esto qué pedimos? Pedimos nosotros paciencia en las pruebas. Entonces, cuando tenemos dificultades, problemas, enfermedades, esto, aquello, ofrecer todo al Señor por amor a Dios, ofrecerlo. Y levantarse. Mire, nuestro Señor cae, se levanta. Entonces, incluso esto puede pasar por gracia, cuando uno resbala un pecado, etc. Y bien, levantarse cuanto antes y no esperar un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque un pecado lleva a otro pecado. Levantarse en las pruebas. Vía Crucis. Y finalmente, quinto misterio, la crucifixión. ¿Qué pedimos como fruto? Y bien, pedimos el don de sí mismo a la obra de la redención. Colaborar generosamente con Cristo y su iglesia a la redención, salvación de las almas. Que los hermanos hoy son miles y millones los bautizados que viven pecado mortal. Dios no quiera una guerra nuclear, una guerra no sé qué más. Son millones que van derecho al infierno. ¿No? Cuidado. Pidamos misericordia al Señor. Entonces, cuando estamos rezando nuestro rosario, fijemos el cuadro, la crucifixión de nuestro Señor, tiene los brazos abiertos a todos los pecadores. Por eso animar a la gente a acercarse a Dios, pedir perdón a Dios, libertar su alma del pecado. Una gotita de la sangre de Cristo destruye todo el pecado. Entonces, crucifixión, pedimos la cooperación generosa de nosotros mismos a la obra de la redención de las almas, ¿eh? San Lucas 23, 33, 49. Entonces, esto es el rosario, es la meditación de los misterios. Entonces, cuando dicen que el rosario no sé qué, mi nefito es el evangelio meditado. Claro, yo rezo la Ave María, pero al rezar el evangelio, ya hablo con mi Madre Santísima. El primer milagro que hizo Cristo lo hizo porque María pidió. María pidió. A pesar de haber dicho, Cristo, a pesar de haber dicho, mi hora no ha llegado, y bien, adelantó su hora
hizo el milagro cambiando 600 litros de agua en vino muy sabroso. Entonces, María sí interviene. María tiene interés en esa salvación. Entonces, en resumen, dije, el rosario tiene tres partes, son 150 Aves Marías, que corresponden, de hecho, a los 150 salmos de David. Todos son los 150 salmos. Se medita el tiempo de Navidad, todo es el Evangelio, la pasión de Cristo, todo el Evangelio, y en los misterios dolorosos se medita la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tratemos de empaparnos de este libro, de este Espíritu de nuestro Señor, poniendo nuestro corazón en lo que decimos, y si esto hacemos, vamos a sacar más provecho. Entonces Papa San Pío X decía, si quieren la paz en su familia, en su patria, en su gente, recen rosario con todos los suyos. Muchas veces perdimos el tiempo con cositas y después no tengo tiempo. No, hijito, hacemos la oración. En 1917 la Virgen apareció en Fátima, en Portugal, y bien dijo, recen rosario, a unos pastorcitos, menos de 10 años, los tres. Recen rosario, recen rosario, recen rosario para tener la paz en el país, en el mundo. Y bien, hubo tanta oración de rosarios, gracias a Dios, y bien, realmente fue algo extraordinario. La conversión, la mejoría, la libertad verdadera, la prosperidad económica, todo vinieron con la Virgen. Hagan penitencia, en lugar de jugar, esos niños rezaban sus rosarios, hacían penitencia. Hoy lo que el mundo necesita no es reclamar derechos, uno se gargariza con palabras bonitas, etc. Lo que el mundo necesita es penitencia, dolerse de haber ofendido a Dios y dejar de pecar. Dejen de pecar y el diablo pierde su poder. ¿Qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. Destruyen el pecado y ya no hay poder del diablo. Entonces, queridos hermanos, pidamos a nuestra Madre Santísima que nos ayude, que venga nuestro socorro y que seamos almas de oración. Y cuando un protestante dice el Ave María, diga, mire, todo está en el capítulo 1 de San Lucas, por favor. El ángel dijo, Dios te manda un saludo, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Llena del Espíritu Santo, Isabel, San Lucas 1:42, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde viene? Que la madre de mi Señor viene a mí. La madre de mi Señor. El Señor es Dios. Que la iglesia añadió, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. No, nada más. Todo está capítulo 1 de San Lucas. Y María también dice el Evangelio de San Lucas, llena de Espíritu Santo. Lucas 1:48 dice, me llamaron bienaventurada todas las generaciones, todas son todas. Entonces cuando alabamos María, amamos María, aclamamos María, no quitamos nada a Jesús. Todo el amor que tenemos a María viene del hecho de ser madre del Señor, madre del Señor. El Señor no se ofende cuando amamos a su madre. El que ama a María ama a Jesús. El que menosprecia a María, bien, menosprecia a Jesús. Y no cumple la profecía. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. San Lucas 1:48. Noten esto. Me llamarán bienaventurada, bendita, todas las generaciones. Todas son todas. Del siglo 1 al 21. Por lo tanto, realmente es diabólico con la Biblia alejar a la gente de la fe de Cristo, de la iglesia de Cristo y del amor de la madre de Cristo nuestro Señor. Sor Lucía de Fátima dice, si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto de que no pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil, rezar el Santo Rosario, claro, meditado, reflexionado, conocido. Con el rosario practicaremos los santos mandamientos, las virtudes cristianas, porque cada vez se pide la prueba de una virtud. Aprovecharemos la frecuencia de los santos sacramentos, procuraremos cumplir perfectamente nuestros deberes de Estado y hacer lo que Dios quiere que cada uno haga. Queridos hermanos, les aconsejo este librito, mes de octubre, mes de rosario. Son textos de San Luis María Quirino de Montfort. Vale la pena
saber más de este tema. Y el mismo santo tiene un libro que se llama El secreto del Santísimo Rosario. Entonces, si queremos la paz, la concordia en nuestras familias y patria, recemos el Rosario. Santo cura de Ars, que convirtió y salvó millones de almas, podemos decía, con esta arma le he quitado muchas almas al diablo. Y Santo Padre Pío decía, deme mi arma, mi arma. ¿Y cuál es tu arma, Padre? Mi Santo Rosario. El Rosario es como una escalera que sube al cielo. El Rosario es como una cuerda que uno baja a un pozo para sacar a alguien caído ahí. El Rosario también es una mitralleta de 53 balas. Utilicémoslo por justos y pecadores y especialmente por los dirigentes del mundo, las autoridades, los gobernantes, los presidentes, el Papa, los obispos, todos tienen autoridad para que cumplan con su deber. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.